construye. Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Wow. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenas tardes, gracias por estar hoy con nosotros en esta otra emisión de Red de Negocios. Y bueno, hoy también, como cada 15 días, los viernes, tenemos un invitado súper especial. Nos acompaña el ingeniero Jesús Hernández, empresario sinaloense. Y bueno, Jesús, bienvenido al programa. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver algo de tu semblanza, cabina. Si nos quieren poner algo de la semblanza de Jesús, adelante. Jesús Hernández Rubio, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es director general de su propia empresa, Business Intelligence Software. Fue socio gerente de Audiograma, el primer mayorista regional. Jesús Hernández Rubio, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente es director general de su propia empresa, Business Intelligence Software. Fue socio gerente de Audiograma, el primer mayorista regional de cómputo de Sinaloa. Posteriormente, se convirtió en director general de equipos empresariales SADCB y dentro del mismo periodo fue consultor en el proyecto de CADES y MIT para la instalación de bases meteorológicas y en el sistema 911 para el estado de Sinaloa. Muy bien, muy bien. Gracias por esta introducción, cabina. Jesús, pues creo que les faltó ahí comentar un poquito sobre también tu participación en ADRO, que es una de las empresas más simbólicas que tienes en tu trayectoria. Bueno, a mí me gustaría empezar esta plática preguntándote, porque me llamó mucho la atención, dos frases que tienes en tu semblanza. Y igual me va a permitir, antes de hacer las preguntas técnicas, hacerte esta pregunta. Dice, cuando lo que uno hace reporta un beneficio o la satisfacción de una necesidad a los demás, es cuando la empresa se vuelve exitosa. Platícanos de esta,
de esta frase es tuya, tú la sacaste. Adelante, Jesús. No, fíjate que he leído en varios autores que el ser humano en búsqueda de su trascendencia está siempre invitado a crear algo, a crear una empresa, a crear una obra, de ahí que vienen los artistas, los grandes artistas del Renacimiento, los científicos de la ilustración, y de esa misma manera también viene el empresariado como una creación. El tener una empresa, pues es crear un hijo prácticamente, y las empresas que logran hacer algo que beneficia a los demás son las empresas exitosas. Y las que no lo consiguen, pues son las que se quedan en el camino como están muchas más, ¿no? Ok, qué interesante lo que nos acabas de decir. Crear algo, y bueno, tu empresa, vamos a comentarle aquí al auditorio, tu empresa o tus empresas son empresas de software. O sea, al final, si creas un contenido ahí para que las empresas, pues, sean más eficientes de alguna manera en su operativa, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nace, Jesús, la idea de volverte empresario? ¿Cómo nace? Para muchos de nosotros, a veces los empresarios del norte del país o de por allá donde estás, en Sinaloa, se nos hacen algo lejanos, ¿no? Entonces, ¿cómo nace el tema de Jesús de volverse empresario? ¿Dónde nace eso? Sí, mira, claro, vengo de una familia comerciante que toda su vida especializó en el ramo comercial, en la venta de lo que eran utensilios de casa, vajillas, platos, vasos, y hasta llegaron a tener un mayoreo que surtía negocios desde Sonora y Sinaloa. Y yo juré y perjuré que no iba a ser comerciante nunca. Yo quería ser físico matemático. Y un día, estando en la prepa, un amigo llegó con una computadora de bolsillo, era una Radio Shack. Hice mi primer programa de conversión de grados Fahrenheit a grados centígrados en el lenguaje BASIC. Y desde ese momento quedé atrapado porque podía crear algo y podría reproducirlo y podía correrlo con incógnitas y variables, y me atrapó eso. Estuve buscando en dónde estudiar y finalmente decidí por el TEC. Y desde que estaba en la escuela programaba, programé para empresas, me pagaban a este destajo mientras estudiaba. Entonces, rápidamente me metí al mercado laboral, estando ya en el cuarto semestre, quinto. Y cuando salí con la idea de poner una empresa que desarrollase software. Pero en ese momento, pues las compañías exitosas o de venta de este software estaban enfocadas a las plataformas de las minis. Estamos hablando del año de 1984, 1988. Y cuando yo salgo del TEC, eran los inicios apenas de lo que iban a ser las redes sociales. Redes de PCs, perdón. No existía, apenas iba a empezar el proceso del internet, se manejaban Gopher, se manejaban algunos chats, estaba el MIRC, etcétera. Era un mundo totalmente diferente al que hoy vivimos, y en ese ambiente agreste me di cuenta que si no tenía las habilidades de venta, pues poco podía yo hacer para vender algo que era tan etéreo como era el de desarrollar software, porque cuando salgo de la escuela, la primera compañía que pongo es una empresa para desarrollar software. Y la gente compraba la computadora, una PC, una PC 8088, 8086, valía $4,500 en ese tiempo, y pensaban que los programas te los iban a regalar, ¿no? Ese fue el inicio, ¿no? Prácticamente. Okay. Si no hubiera venido de una familia emprendedora y comerciante, yo creo que me hubiera costado mucho trabajo aprender esas habilidades de venta que de alguna u otra forma pues ya traía yo aprendidas desde que estaba joven. ¿Qué importante a veces es eso, ¿verdad? Qué importantes son esas bases en las cuales nosotros llegamos a
a percibir cuando somos niños, ¿no? Creo que es algo bastante interesante lo que comentas. No es definitorio, pero es algo que te ayuda y es algo bastante interesante. Siempre he dicho que si eres, ya seas médico, seas arquitecto, ingeniero, o la profesión que tú tengas, si no te sabes vender, no vas a tener clientes. Llámense pacientes, llámense como se llamen, es importante venderte. Y el arte de la venta, yo creo que es un arte que se puede aprender y perfeccionar con el tiempo, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti? ¿Cuál ha sido la diferencia mayor entre estar en un gran corporativo, una empresa muy grande como Nadro, y crear tu propia empresa? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando estás trabajando para una empresa grande, sientes la obligación, pero tienes una visión muy diferente, porque yo cuando entré a Nadro, entré a un proyecto que fue de 2 años y medio, que era terminar la implementación de SAP en las sucursales que tenía Nadro. Habían tenido algunas complicaciones y conocidos de la empresa que habían sido conocidos míos en el ramo farmacéutico, me recomiendan, voy a Nadro, y creo que hicimos cosas bastante importantes porque el perfil que yo llevaba no era de un ejecutivo normal. Yo como dueño de empresa sabía lo que le dolía al negocio, sabía lo que era importante en términos de monetizar esa inversión. El ser empresario te da otro feeling, te da otro talante, y llegamos a ahorrar, optimizar costos, optimizar operaciones, etcétera, ¿no? Cosa que a veces le cuesta trabajo a alguien que toda su vida ha sido ejecutivo o ha sido empleado, ¿no? Ese fue el gran choque cultural entre los que tenían trabajando ahí en la empresa de forma burocrática, en la compañía, y ver a alguien que de pronto promoviera y difundiera cosas que eran diferentes, incluso hasta peligrosas, ¿no? Sí, me hace todo el sentido, Jesús, esto que estás diciendo, porque sí, o sea, el estar como independiente, el estar como empresario, te hace que tus tiempos y tus recursos pues los aproveches al máximo, ¿no? Y a veces pasa que ya cuando estás acomodado en una gran corporación, pues los tiempos son diferentes, ¿no? O sea, no hay esa inquietud por hacerlo rápido y bien, ¿no? Por ser lo más eficiente posible muchas veces. Y sí coincido con lo que estás diciendo muy acertadamente. Bueno, amigos, sí, hoy tenemos a Jesús Hernández, empresario sinaloense, y que tiene una especialización muy puntual en la parte de hacer software, crear software, y tiene un nicho que es el nicho de las farmacias, Jesús, es lo que yo tengo entendido. ¿Cómo llegas a hacerte de un nicho? Y, perdón, esa era mi primera pregunta, ¿cómo es hacerte de un nicho de mercado? ¿Y qué tan importante sería hacerte de un nicho, no? Bueno, como dice el libro de Océanos Azules, como dice el libro de Zero to One, la única manera de hacer dinero es creando un monopolio, ¿no? Si recuerdas el libro de las 22 leyes inmutables del el marketing de Al Wright y Jack Trout, dice que la primera ley del marketing es crear, ser el primero en tu nicho, y la segunda ley es ser perceptiblemente el número 2 en tu nicho. Y la número 3 dice que si no eres ni el primero ni el segundo en ese mercado, entonces crea tu propio nicho. Creo que para poderte desarrollar en un negocio tienes que hacer cosas diferentes a los demás. En mi caso fue algo circunstancial. Dicen que la oportunidad llega cuando estás listo, ¿no? Se me presentó la oportunidad de desarrollar el software para Farmacias Lux, que en ese tiempo eran Farmacias Lux y Botica Nacional. Eran alrededor de 38 sucursales y lo hicimos en Sinaloa. Recuerdo que era MS-DOS, esas pantallas naranjas, verdes, etc. Nos comunicábamos por vía modem, era con redes Novell.
Hicimos un despliegue y logramos hacer el primer ERP para farmacias. Yo en ese momento no lo sabía, era el primero a nivel América Latina, no había en otro lado, pero no hubo ninguna investigación de mercado, no hubo nada, simplemente había las ganas de hacerlo y de hacerlo muy, muy bien. Quedó tan bien que después el año 2000 ese mismo proyecto se vendió a Farmacón y luego a Farmacias 24 Horas. Farmacón tenía solo 5 farmacias y quiero decir que se llegó a tener 220. Fue la tercera cadena que compró FEMSA y actualmente el software que utilizan todas las farmacias de FEMSA, que son alrededor de 1.200 farmacias, comenzando con ISO, es ese software que nosotros hicimos en el año 1986, todavía lo siguen utilizando, es su punto. Entonces, te da mucho orgullo cuando una creación tuya pues ya tiene tantos años y es con lo que vas y dispensan las farmacias, ¿no? Prácticamente cuando llegamos a eso, nos invitan de la Asociación Nacional de la Empresa Farmacéutica Familiar, ANEFAR. Vamos y empezamos a desarrollar el software para la agrupación en general. Y ya lo hicimos en ambientes visuales, con SQL Server, con otra tecnología, ya conectados al Internet, etc. Y creo que fue el principio de algo que comenzó a ser grande cuando nos dimos cuenta, pues éramos una de las muy pocas empresas que a nivel América Latina tenía un software especializado en su nicho. Tuvimos, cuando le hicimos el software a farmacias especializadas y a farmacias del ahorro, recuerdo que el mismo SAP y Oracle les daban el software gratis a las cadenas de farmacia por permitirles meterse al nicho de las farmacias. Pero es un nicho bastante complicado y yo creo que esa complejidad, que es otro de los aspectos que dice el libro Zero to One, también si quieres hacer dinero, pues tienes que hacer algo que sea difícil o muy caro o muy difícil de imitar. Ok, muy bien. Muy bien, Jesús. También hay otra cuestión que me gustaría resaltar. Aparte de estar en un nicho, en este tema de las farmacias, farmacéutico, y tener un pedazo de ese pastel a nivel nacional, tú como empresario sinaloense no solamente te has, de alguna manera voy a ponerlo, no sé si correctamente, conformado por estar a nivel nacional, sino que ha salido fuera del país. Aquí dos preguntas. ¿Cómo viene ese impulso de aventarse a hacer algo fuera del país? Y luego, a ver, sí, sería la primera pregunta. ¿Cómo viene ese impulso para primero aventarse a hacer algo fuera del país? El primer impulso fue miedo, Miguel. El año 2010, creo que okay. Ese es el miedo es lo que nos impulsa siempre, o es el cambio o es el miedo, y el miedo provino de un estudio de mercado que mandé a hacer con una empresa de consultoría de mercados en Monterrey para estudiar el mercado farmacéutico, porque yo quería ver cuál era nuestra área de oportunidad. Ya en ese año 2010 nosotros teníamos una participación muy importante en las cadenas de farmacias, pero no teníamos esa participación hacia la pequeña farmacia independiente y nos estábamos perdiendo de nichos de este mercado que tienen un tamaño en México bastante grande. Como siempre, el mexicano le anda sacando la vuelta a pagar más en cualquier término por no entrar en detalles fiscales, y entonces en lugar de tener una sola razón social, tiene muchas razones sociales. Y de pronto ve uno cadenas que no son cadenas, en realidad son del mismo dueño, pero están en nombres distintos. Y ese mercado no lo habíamos visto. Y ese mercado, actualmente hay cerca de 26,000 farmacias en ese nicho, que es la pequeña independiente, pero hay otro nicho que está escondido dentro de ella, al cual no podíamos llegar. Pero en ese momento que hicimos el estudio nos decía que nosotros ya tenemos una participación muy importante del mercado y que cada vez nos iba a costar más trabajo adquirir nuevos clientes. Fue ese miedo a ya no crecer, fue ese miedo
a tener ya una estructura de gente, a tener que pagar la nómina, a que, porque esa llega cada 15 días, quieras o no, y no tener los recursos suficientes para poder mantener la empresa, lo que nos impulsó a buscar mercados fuera. Primero hicimos con ProMéxico, nos ayudó mucho en hacer un tour a Colombia, tuvimos sesiones de Microsoft con la oficina de Colombia, con la oficina de ProMéxico en Colombia, tuvimos acercamiento con asociaciones de farmacias, etcétera, y comenzamos en esa investigación. Así fue el inicio y prácticamente fue por miedo a no, a que ya nos estuviéramos terminando el mercado en nuestro país. ¿Cómo has visto esas diferencias entre ir a otro país y hacer negocio en tu propio país? Muchas, yo creo que más que nada es costumbre, hay mercados muy complicados como el nuestro, pero a veces cuando ves mercados y modelos como el argentino, donde estuvimos durante 7 años con una participación bastante importante hasta que decidimos vender nuestra parte de allá, fueron experiencias muy, muy interesantes. Y cuando uno piensa que ya no puede estar peor, no, sí hay partes donde están peor, ¿no? Peor en el término de regulaciones, peor en el término de pago de impuestos, peor en el término de complejidad de hacer negocio. En el tema en la Argentina es exageradamente complicado llevar una empresa. Tener negocio es complicado. En México también, pero hay lugares en donde es más como complicado. Y por esa búsqueda nos lleva a Panamá y en Panamá te encuentras con otro mercado totalmente diferente, de una economía de mercado un poco más libre, en donde no está tan regulada como en México, en donde la farmacia gana buen dinero. Aquí la gente cree que porque la farmacia da un 30%, la farmacia tiene un 40 o un 50 de este margen, ¿no? Y si viéramos, por ejemplo, modelos operativos como Farmacia Guadalajara, que es la que mejor margen tiene, pues tiene apenas el 3.5 de margen neto. Y una farmacia promedio en México de cadena anda entre el 2 y el 2.5% de utilidad sobre la venta neto antes de impuestos, ¿no? Entonces, esos son los factores y ese ha sido el aprendizaje y que cada país que llegas, pues dice el refrán que al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Okay. Muy bien. Fíjate que es muy, muy interesante y por eso lo pregunto, lo que estás diciendo en cuanto a tu expansión a otros países y tu expansión nacional. En un estado de la República Mexicana como Culiacán, Sinaloa, porque creo que nos hace falta mucho creérnosla, ¿no? Yo creo que luego ayer platicaba con una chica que está estudiando cine y me decía reiteradamente, quiero poner mi productora en Reynosa, pues ella está en Reynosa, ¿no? Entonces, yo le dije, pues viento, ¿no? Vas, o sea, sí, dale, síguele y ten tu productora en Reynosa, ¿no? ¿A qué voy con esto? De que la gente que nos, ojalá la gente, alguna gente que nos vea, pues se lleve esta parte de que no importa dónde estés, creo que lo que quieras hacer, tus sueños, lo que quieras anhelar, lo puedes hacer donde estés, de alguna manera. Sí hay Sí, que moverse. claro. Sí, perdón. Sí hay que moverse, Jesús, como tú lo has hecho. Sí hay que buscar nuevos mercados, ¿no? Pero lo puedes hacer donde tú prefieras hacerlo. Adelante. Además, Sinaloa tienes un lugar, tienes un estado lleno de gente trabajadora. Trabajadora, desgraciadamente tenemos el gran estigma del narcotráfico, pero esos son unos cuantos. La mayoría de la gente del Sinaloa es empeñoso. Si me preguntas por qué sigo aquí yo con la compañía de este software, por el talento de los sinaloenses, de los desarrolladores, analistas de este software, que nos han hecho crear, porque somos el resultado del esfuerzo de toda la gente que colabora con nosotros y con niveles de calidad excepcionales para competir con software de otros países, ¿no? Y eso se debe precisamente al talento de los muchachos y de la capacidad y de las ganas que tienen pues el pueblo sinaloense de salir adelante. Somos el granero de México,
Somos el máximo productor de hortalizas y exportador. Somos muy grandes en la cuestión de pesca. Tenemos a una de las ganaderas más grandes de América Latina, que es Bisur, y su carne. Tenemos empresas como Coppel, ¿verdad?, que son empresas ejemplo a nivel nacional. Y por qué no poner en esa palestra también a Bisoft, ¿no?, y a las empresas que arrollamos software. O obviamente, si me hubiera quedado yo en el estado, pues probablemente no tuviera el tamaño que tengo. Entonces, eso nos impulsó a salir, ¿no? Salir y buscar mercado, porque Sinaloa es un estado de MIPYMES, ¿no?, en donde pues un porcentaje muy, muy, muy bajo es de la empresa grande, y yo creo que no llegamos a un 4% de la empresa mediana. El resto es MIPYMES, ¿no? Okay. Muy bien, Jesús. Antes de irnos a corte, una pregunta más. ¿Cómo ves el mercado hoy de generación de software? Muy complicado. Es un mercado complicado por varios aspectos. Uno es la desvinculación que hay entre las universidades y la empresa, y las necesidades allá afuera. Hoy por hoy el desarrollar el software se ha convertido en una actividad bastante compleja. Ahora le llaman programadores de full stack, que tienes que manejar varias tecnologías para poder sacar un producto de este software. Tienes complejidades como manejarlo en la nube, la parte de la seguridad, la parte de dispositivos móviles, etcétera, y el manejar todo como servicio, ¿no? Se ha vuelto un ambiente complejo, competitivo, y la verdad es que el poder desarrollar software es una actividad muy compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla, porque alguien que tenga una computadora, un muchacho con su computadora, pues puede en ese momento comenzar a crear, ¿no? No necesariamente tiene que tener mucho capital para poder hacer un producto de este software, y eso es lo que la hace realmente desafiante, ¿no? Si puedes crear un producto que logre ser una app o que logre ser una aplicación disruptiva, tienes esa gran oportunidad de poderlo hacer en donde sea. Muy bien, excelente, Jesús. Pues amigos de cabinas, si quieren, pues vamos a corte y regresamos con Jesús Hernández, director de Bisoft. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? ¡Claro! En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. ¡Ya era hora! Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. ¡Te esperamos! Queremos invitarte y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Tienes muchas dudas sobre esa carrera que quieres estudiar? ¿Te gustaría tener más información pero no sabes a quién preguntarle? Creo que es muy obvio que sí. Escucha y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, Eligiendo mi futuro, con Arturo González. ¡Qué ofertón! En donde hablaremos con un experto de esa profesión que a ti te interesa y puedas expresarle tus dudas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te enseñaremos a actuar de manera responsable
un espacio conducido por la bruja Ichola Quiniba, compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral. Te impulsará, transformará, te ayudará a reconocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Jesús Hernández. Jesús, se nos pasó rápido la primera parte del programa. Muy bien, qué bueno. ¿No? Buena plática. Oye, ahorita vamos a irnos un poquito más a temas un poquito más teóricos comerciales, si te parece bien. Y me gustaría entender en tu propia dimensión y comentario, ¿qué es para ti hoy vender? Bueno, siempre ha sido el satisfacer una necesidad, pero si esa necesidad no existe, hay que crearla. Y a mí me pasó eso, ¿no? Sí, como decía Cornejo en sus libros, ¿ustedes creen que las videocaseteras son necesarias para vivir? Pues sí, llegó un momento en que ya era una necesidad tenerlas, ¿no? Aunque no existiera. Creo que eso mismo pasó con el software. Cuando yo me encuentro, de pronto salgo de la escuela y me topo con que hay muchas PCs en las empresas que lo único que tenían eran los programas de Lotus, el 1, 2, 3 y Symfony, ya después sale el Excel, y con eso querían hacer todo, ¿no? De hecho, sigue habiendo muchas empresas pequeñas y medianas que siguen manejando todo con Excel. Es increíble, pero todavía no han dado ese brinco hacia la digitalización y el estudio. Pero en ese momento, cuando salías al mercado, decirle a un cliente que era un programa, pues era vender un intangible. Entonces, toda mi vida yo estaba acostumbrado a vender intangibles, que no es la misma que vender espejitos, ¿verdad? Pero es un intangible, es algo que no puedes ver. Un carro lo puedes tocar, una camisa, puedes ver el color y todo. Pero un software tienes que jugar con la imaginación del cliente, de lo que va a ser el resultado final. Es un poquito como un proyecto arquitectónico, ¿no? Tienes que hacer el rendering, las imágenes, la maqueta, y eso mismo es lo que construyes en el software, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer por dentro? Pues ya eso es parte de la labor de la ingeniería de este software, pero ese es prácticamente el tema. Y vender un intangible, yo creo que no hay nada más complicado que eso. Muy bien. En cuanto al servicio, Jesús, en cuanto al servicio, ¿tú cómo ves el servicio al cliente? ¿Qué tiene que tener la composición de un buen servicio al cliente? Bueno, ya hoy en día yo creo que tienes que dar un servicio generalmente bueno si quieres permanecer como marca. Mira, me tocó un día estar con un cliente mío, con un muy amigo mío, que tiene una empresa de agroquímicos, y llegó uno de sus clientes, otro agricultor amigo, y le dice: oye, fíjate que traen un problema con el tizón tardío, es una enfermedad que cae en la planta de tomate, ¿no? Acá se llama tomate, a ustedes le llaman jitomate. Y le dice: pero dame algo bueno, bonito y barato. Y mi amigo le dijo: no se puede, escoge dos. Entonces, yo parto de ahí, ¿no? Puedes dar un
servicio no lo puedes dar bueno, bonito y barato, ni siquiera el producto ni el servicio, escoge dos. Entonces tienes que escoger y el servicio va mucho en función de la necesidad que estás cubriendo con tu producto o con tu marca. Te pongo el ejemplo, tenemos dos plataformas, Pharmacy Shop, que está hecha para la cadena de farmacias, para aquel grupo de farmacias que ya tiene una organización, que ya tiene un control y que tiene un tamaño importante. Y tenemos por otra parte nuestro producto Pharmacy Light, que está hecho para la farmacia pequeña, independiente y que quiere crecer. Son dos esquemas de servicio totalmente diferentes, porque en la primera tu servicio lo tienes que enfocar al segundo nivel. Tú le das servicio a los directores de sistemas de las compañías, no al usuario final. Ese no es tu objetivo y por tanto tu esquema de servicio se vuelve un servicio más técnico y más robusto, pero con menos peticiones. Y en el otro aspecto, en el caso de la farmacia, le estás dando el servicio prácticamente al usuario final. Entonces ahí tienes que tener un esquema distinto porque tienes que crecer a través de distribuidores, quienes van a dar el servicio a su vez, pero también tienes que tener líneas de ayuda, tienes que tener bots para que contesten preguntas frecuentes. Incluso nosotros desarrollamos hasta un portal de universidad para que los propios clientes se pudieran educar o entrar y resolver problemas típicos, ¿no? Entonces, el servicio tiene muchas aristas, pero depende básicamente al producto y al mercado que estás enfocado. Muy, muy, muy interesante lo que nos comentas y con respecto también a cómo Bisoft va al mercado y está diferenciando ese mercado, ¿no? El mercado de las empresas farmacéuticas, de las farmacias más grandes y las farmacias más chicas, donde casi, casi pues vas, como dices, al cliente final, ¿no? Muy, muy interesante los dos approach en cuanto a un producto que puedes dar un servicio. ¿Cuántas farmacias, no sé si nos puedes decir, cuántas farmacias hoy en día tiene Bisoft? Sí, no tengo el dato muy exacto, pero debemos de tener de las de cadena más de 2,500 y de las independientes, entre la aplicación que teníamos de Pharmacy Express y la, ¿no? Yo creo que tras 2,000. Ok, muy, muy buen número de farmacias que hoy manejan. En México. Felicidades. Sí. Muy bien. Jesús, ¿qué va primero? ¿La mercadotecnia o la venta? Es buena pregunta. En mi caso fue la venta, porque no me conocía nadie. Y en su momento, ya que te empiezas a ser un poquito famoso, pues ya te empiezas a publicitar, ¿no? Pero al principio tiene que ser vente en frío, ir a tocar la puerta, decir, oye, pues traigo este producto, ver qué empresas tienen computadoras, ese era mi caso, ¿no? Ir prácticamente ver las empresas regionales quienes tenían computadores y la estaban usando y ofrecerles servicios. Ya después que tuve un cierto tamaño, ya me tuve que preocupar por el aspecto de marketing, de anunciarme. Y ahora con esto de las redes sociales, pues tienes que tener todo un cúmulo de nuevas actividades de marketing, ¿no? Que te estén subiendo a redes, que tengas presencia en redes, etcétera. Pero si me dices primero qué va antes de todo eso, pues yo digo la satisfacción del usuario a través de un producto que sales a vender. Y si me la pones así, primero va a la venta. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Pues amigos, hoy hemos tenido varios comentarios de Jesús Hernández, que es, bueno, había dicho director, pero es presidente, ¿no? Presidente de sus empresas. Sí, ya no me dijo ni mi casa, Miguel. Y bueno, gracias por tus comentarios, tus tips. ¿Qué le dirías hoy a los empresarios? ¿Qué les dirías hoy? ¿Qué tienen que revisar? ¿Qué tienen que cuidar? ¿Qué mensaje les darías hoy a la comunidad emprendedora y empresarial? Estar muy pendientes de todos los temas de transformación digital. Mira, la pandemia nos llevó a avances en el tema de las comunicaciones y el tema de software a adelantarnos en un par de años lo que hubiéramos crecido en 10. El crecimiento que estimamos tener, afortunadamente yo estaba en el nicho de las farmacias, pero si hubiéramos hecho desarrollos para restaurantes o para
o Teles a lo mejor ya no estuviera platicando con ustedes en este espacio, ¿no? Caí en el segmento de la salud y el tema de la pandemia fue un tema de salud y nos permitió un crecimiento muy importante, cosa que ya nos cobró factura este año. Pero crecimos lejos de estar pequeños años, crecimos. Y creo que muchas empresas que ya no están con nosotros fue porque no tuvieron la capacidad de poderse reinventar o imaginar su negocio de cara a el nuevo evento que teníamos. Tenían que seguir vendiendo, pero sin clientes presenciales. ¿Cómo le hacías? Pues tenías que utilizar las distintas plataformas de los marketplaces, Mercado Libre, Amazon, Didi, Uber, etcétera, para comenzar a comercializar tus servicios, vender a domicilio, tener deployment rápido de lo que era tu página de e-commerce. Empresas que no pensaban jamás vender en internet, tuvieron que salir al internet para poder vender sus productos. Otro de los grandes beneficiarios de la pandemia fueron las cadenas de logística y distribución, porque ahora tenían que llevar el producto directamente a tu casa, ¿no? Y tanto fue así que tuvimos proyectos muy importantes que ver con HEB, etcétera, para la parte de lo que era la entrega de la comercialización de los productos a través de este corner shop, ¿no? En donde pues tú tienes un comprador que va por ti a hacer la compra, ¿no? Mi recomendación iría en ese sentido: no nos olvidemos de que tuvimos una pandemia, no nos olvidemos de que en cualquier momento puede llegar otra cosa u otra pandemia, y que debemos de ir aprovechando esos canales digitales para ser más eficientes. Es decir, los sistemas computacionales no nada más sirven para hacer las cosas más rápido, nos sirven para hacerlas más eficientemente. Y eso implica ser más eficientes en personal, más eficientes en tiempo y más eficientes en costo. Hoy por hoy, cada vez se va utilizando menos la mano de obra per se y se van dedicando a meter más robots, mecanización, automatización. Y creo que el futuro de toda empresa, salvo las tradicionales, tiene que ir precisamente muy de la mano con todo lo que viene siendo el desarrollo tecnológico. Me gustó mucho el comentario de reinventarse. A veces queda un poquito efímero estos comentarios. ¿Cómo se reinventa Jesús Hernández? Siempre tiene que haber un plan B, ¿no? Y el plan B tiene que ser mejor que el plan A. Con mucho estudio, Miguel, viendo tendencias de mercado, siempre estar metido en lo nuevo que viene, en lo que está funcionando. Estar en la punta de la ola tecnológica a veces es muy costoso y muy caro, pero sí puede ser, no de los early adopters que les, sino ir un poquito atrás, pero sí estar pendiente de esas olas y esos cambios. Y eso implica que como director tienes que ir pensando: mira, yo, si ves en mi oficina, tengo barcos por todos lados, porque yo estudié para patrón de este yate, yo velié 15 años de mi vida, y yo comparo la dirección de la empresa con el aprovechamiento de los vientos, como cuando traes un barco de vela, ¿no? No hay, dice el dicho, que no hay rumbo seguro para aquel que no sabe hacia dónde van. Entonces, muchas veces tú lo que tienes que trazarte es el a dónde vas a llegar, cómo vas a llegar. Eso es lo que pues tienes que aprovechar las distintas fuerzas del viento, corriente, mareas, etcétera, porque a veces no puedes ir derecho. Tú quisieras ir derecho y a veces tienes que ir navegando en vectores, pero el objetivo final es lo que tú te traces como meta, ¿no? Y también esa meta muchas veces hay que reinventarla, porque no hay nada más triste que hacer un esfuerzo para darte cuenta que subiste la escalera apoyado en la pared equivocada, ¿no? Entonces, esa determinación de los objetivos es bien importante, ¿no? Ok, muy bien. Amigos, espero que hayan puesto atención de estos últimos comentarios bastante interesantes por parte de Jesús. El próximo año, Jesús, ¿cómo lo ves?
Próximo año lo veo año de retos. Todos hablan de una recesión mundial, para allá se va, con inflación. Ahorita estamos en esta inflación, una inflación sin crecimiento, pero yo creo que como en todas las épocas, ¿no? Dice mi esposa que cuando unos lloran, otros venden pañuelos, ¿no? Y yo quiero verme del lado de los que venden pañuelos. Okay. Yo creo que trabajar en una planeación es importante. Uno no sabe todo, se debe de apoyar de consultores, de empresas, de expertos que nos ayuden a cruzar ese río que está lleno de obstáculos, ¿no? Y en una labor incesante ante muchas cosas externas, que pueden ser las condiciones económicas, condiciones de salud, condiciones gubernamentales o de leyes y reglamentos. Y a pesar de todo eso, pues uno tiene que salir adelante, ¿no? Pues veo un año complicado, pero también veo un año de mucha esperanza si sabes aprovechar bien esas corrientes que se van a ir dando. Por lo pronto veo el sector salud ya comenzó a normalizarse otra vez, por tanto las aguas vuelven a el cauce, y ya una vez que pase la guerra, la crisis energética, eso siento que va a tenderse a normalizar. Ok. Oye, me llamó mucho la atención ahorita el comentario que hiciste de que uno tiene que rodearse de asesores externos, consultores y obviamente gente de primera línea que tenga la empresa. ¿Cómo le hace un líder empresarial para llegar a esos niveles? Porque yo he visto que es complicado a veces para muchos líderes empresariales rodearse de gente que posiblemente sepa más en algunos aspectos que él, ¿no? O saber escuchar, ¿no? Lo que le van a decir. ¿Tú qué recomendaciones ahí le dirías también a los empresarios? Porque es claro, yo cada vez lo entiendo más, que uno solito, pues es muy difícil, puede ir más rápido, pero no va a llegar muy lejos, ¿no? Y cuando vas acompañado, pues puedes llegar más lejos. Y bueno, toda esta metáfora es para entender que no sé tu caso, pero en mi caso también yo creo que mi papá me enseñó de que yo lo podía todo y que no necesitaba ayuda y que como yo no iba a poder, ¿no? Pero hay veces que dices, tengo que ir a ver a alguien, tengo que platicar con alguien, y llámese doctor, psiquiatra, psicólogo, porque solito no, a veces dices, pues hasta aquí llego en esto, ¿no? ¿Cómo maduras esa parte como empresario? Entendiendo el principio de este Peter, ¿no? Que todos llegamos a alcanzar nuestro nivel de incompetencia, tarde que temprano, te va a rebasar. Si no tienes necesidades de contratar empresas externas o consultores externos o expertos, pues es que no estás creciendo, ¿no? Ese es el primer síntoma. Ya lo mejor yo hubiera seguido, pues, siendo un desarrollador de software independiente, como hay muchos, a lo mejor un full stack developer ahí que hiciera software ahí, pero no sería empresario. Creo que en la escuela no te enseñan eso. Yo siempre les he dicho a las facultades que deberían de dar uno o dos semestres de cómo poner una empresa, de todo lo que tiene que tener un empresario para poder formar una empresa. Obviamente cuando arrancas con un emprendimiento, tú eres todo, tú eres el vendedor, eres el programador. Lo único que no hice fue lavar el baño, pero de ahí en fuera hice todas las labores habidas y por abrir la empresa, preocuparte de la seguridad tuya y de cuatro gentes que trabajaban contigo, ¿no? Y listo, ¿no? Y conforme vas creciendo te vas dando cuenta, pues, oye, ¿quién te va a llevar la contabilidad? Pues tienes que contratar un despacho, y el despacho a lo mejor no te hace todo, entonces tienes que contratar un contador o un auxiliar contable. Y luego te das cuenta que no te alcanza el tiempo para administrar al el personal y contratas un administrador. Y luego te vas dando cuenta que vas creciendo y el administrador no tiene tan buen tacto con la gente, entonces contratas a alguien de recursos humanos. Y ahí te vas creando estructura, estructura, estructura. Y cuando menos piensas, ya tienes a mucha gente. Y entonces viene el gran reto de decir, oye, a mí me enseñaron a programar en la escuela.
A mí me enseñaron lenguajes de programación, electrónica, ingeniería, software, no recursos humanos, no ventas, no todo. Y entonces empiezas a decir, oye, quiero vender, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a enseñar yo a que vayan a vender? Pues, si yo no conozco las técnicas de venta, pues contratas una empresa que se dedique a dar cursos de venta, que se dedique al management de la venta, y entonces empiezas a conformar tu departamento comercial. Conforme vas creciendo, más consultores o más empresas vas ocupando hasta que llegas a los aspectos legales. O sea, hoy en nuestra compañía tenemos un abogado interno. ¿Por qué? Porque era tal el número de cambios que ningún despacho nos daba ya batería con la celeridad que requeríamos nosotros sacar contrato. Y tuvimos que contratar un abogado. Y no soy bufete de abogados, pero tengo un abogado. ¿Por qué? Porque le tengo chamba todos los días y yo no sé hacer el trabajo que hace él. Entonces, así como existen expertos en cada área, pues uno como líder llevas la visión y el objetivo, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde tienes que apoyarte de la gente que realmente conoce su área y es la que te va a llevar a alcanzar el objetivo, ¿no? Nunca llegamos solos, siempre como decía, no recuerdo el autor, pero vamos en hombros de este gigante siempre. Excelente, Jesús, muy, muy, muy claro tu mensaje de ahorita. ¿Qué sigue para Jesús en el futuro? Híjole, quiero el mercado de Colombia y de Brasil. Y ya que termine Brasil, ahí que tengo unos 75 años, entonces a lo mejor y ya medio me retiro. Y Brasil es el doble de México, ¿no? Tanto en población como en número de farmacias. Hay una alta complejidad en Brasil porque su sistema tributario cambia a nivel provincial, ¿no? Es uno de los grandes retos que tendremos que ver. Pero en el Inter está Colombia, que es más o menos un 40% del mercado de México y es un mercado importante. Y tenemos Perú y Ecuador ahí también como mercados, que a lo mejor la combinación de esos tres harán una mitad de lo que es el mercado de México y continuar con los esfuerzos y labores que ya llevamos en este momento en Centroamérica para seguir sumando clientes. Ok, excelente. Una pregunta también que me surge ahorita, ¿por qué ver Sudamérica y Centroamérica y no Estados Unidos? Mira, ese tema lo discutimos Jesús Vizcarra cuando era secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa. Jesús Vizcarra es una persona muy exitosa, amigo mío, que es el dueño de Su Carne y Bisur y ahora tiene negocio de salud digna, ¿no? Sí. Él decía, oye, hay que maquilarle a los Estados Unidos, hay que voltear a los gringos. Sí, nada más que los gringos son 350 millones de habitantes de un mercado muy importante, pero ¿cuántos habitantes tiene Hispanoamérica? ¿No? Entonces, si yo nada más me voy por la lógica del número de habitantes, además de la idiosincrasia y del idioma, y siempre nos han visto los mexicanos como los hermanos mayores, pues ¿para qué volteo para arriba si tengo la gran oportunidad de hacer algo trascendental aquí abajo? Los últimos 3 años hemos tenido ofertas de compañías canadienses y americanas que nos quieren comprar, ¿no? Nos quieren comprar precisamente porque no quieren que vayamos nosotros solos al resto del mercado. Pero fue eso básicamente, ¿no? Estamos apuntando con otra empresa que es la fábrica de software, sí a maquilar, pero yo siempre he dicho que ningún país se hace rico maquilando. Okay. La riqueza la creación de nuevos mercados, ¿no? Muy bien, Jesús, pues te agradecemos pues la entrevista, que hayas tenido el tiempo para estar hoy con nosotros. A ti, Miguel. Y no estoy viendo el partido en este momento, que igual ahorita te lo empiezas a saber, ¿no? ¿A quién le vas, Jesús, a este mundial? Pues a México, y si no es México, pues a Brasil. Ok. Aunque tengo muy buenos amigos argentinos, pero en este momento no los quiero tanto. muy bien Jesús. Amigos de Red de Negocios, les quiero comentar que el próximo programa también tendremos otro empresario, nada más que será del ramo de las telecomunicaciones. Y bueno, también yo creo que el programa va a estar igual de suculento que el día de hoy. Estuvo con nosotros Jesús Hernández, presidente de Bisoft. Jesús, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Tarde. Bye bye. El programa ha terminado. Pero los negocios y la oportunidad de generar alianzas y promover tu empresa y habilidades sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com. ¡Exacto! Nos escuchamos la próxima semana.